¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un placer saludarlos otra vez a través de Urbe por Canal 12 de CCC. Usted recuerda que la semana pasada los arquitectos que entrevistamos dejaron filtrar un concepto que nosotros queremos profundizar hoy. Hablaron de la quinta fachada. Y en realidad es un concepto, uno cree que relativamente nuevo, pero sabe que este concepto ya lo tuvo entre los cinco postulados, nada más y nada menos que el arquitecto Le Corbusier, allá por la primera mitad del siglo XX. Y cuando hablamos de quinta fachada, estamos diciendo que la cubierta de los edificios, cualquiera sea, de una planta, dos plantas o de más pisos, puede ser habitable, puede transformarse en un jardín. Como decía Le Corbusier, podríamos, a través de esas cubiertas, devolverle a la tierra parte de lo que nos da. De eso se trata el programa de hoy. Desde fin de año, la municipalidad inaugurará el trabajo de revalorización de Buenos Aires, primera cuadra. Veredas amplias, de 1,50 m a 3 metros, dos dársenas para que estacionen eventualmente ambulancias y taxis. Y además, bueno, la integración que va a ocurrir a partir de esta revalorización con las peatonales Muñecas y Mendoza. Las obras a inaugurarse comprenden las veredas que fueron reconstruidas y ensanchadas. Pasaron de tener 1,50 metros de ancho a 3 metros de amplitud y se está colocando piso granítico amarillo, gris y blanco con un diseño similar al del Paseo de la Independencia. La calzada será de pavimento articulado y tendrá un solo carril para la circulación de vehículos. Habrá dos dársenas para el uso eventual de ambulancias o el ascenso y descenso de pasajeros de taxis. Las obras permitirán integrar la cuadra al resto del circuito peatonal conformado por calles Muñecas entre 24 de septiembre y Córdoba y Mendoza entre 25 de mayo y Junín, o sea, peatonales Celestino Gelci e Isauro Martínez, respectivamente. New music from B3.com. We'll be right back.
encontrar el referente con quien hablar de los temas que nosotros le proponemos a través de Urbe. No es que sea difícil, pero no es fácil elegir, sobre todo cuando uno tiene muchas opciones. Y en este caso vamos a aprovechar, a pesar de que la palabra no es quizás muy simpática, la visita del arquitecto Joan Marans, que está en Tucumán. Él es de la cátedra de, nosotros la conocemos como Taller 2, pero en realidad es Arquitectura 2, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Así es que bueno, muchas gracias y bienvenido, Joan, a Tucumán. Muchas gracias a ustedes y obviamente también estaría bueno agradecer al estudio Schuchmann que me trajo a Tucumán para poder expandir un poco este tipo de cultura verde. Dijo cultura verde. Y les decíamos al principio que ya Le Corbusier en la primera mitad del siglo XX hablaba de la quinta fachada. Del techo vivible, no solamente visualmente, sino vivible para las personas, y de eso se trata, ¿no, Joan? Sí. El techo vivible y techo vivo también, que es muy importante entender de que está vivo el techo y está funcionando y nos está trayendo beneficios a la construcción en sí, al edificio constructivo, más allá del tema arquitectónico y los proyectos y lo lindo que puede quedar, el hecho de que sea un techo vivo significa que está funcionando y nos está trayendo distintos beneficios, ya sea cuestiones acústicas, térmicas o remolinos de polvo, que acá en Tucumán se ven mucho en las zonas asfaltadas. Cuando nos metemos más en la urbanización, en la ciudad, está muy bueno empezar a ver techos verdes o fachadas verdes que empiecen a reducir ese tipo de cosas que no queremos tener. Más calor, más polvo, suciedad y más temperatura en verano y menos en invierno. Aprovechar lo que la naturaleza nos otorga. Y Le Corbusier decía que le devolvamos a la tierra parte de lo que nos da, ya que le quitamos metros cuadrados, se lo devolvamos en la cubierta. ¿Qué opinas de ese concepto? Está bueno, es muy poético en el sentido de decir devolvámosle a la tierra lo que le sacamos. De forma un poco más técnica, lo que está bueno de eso es devolverle el terreno absorbente que le estamos quitando al suelo, porque al asfaltar y al solidificar tanto esa tierra, o sea, nosotros estamos levantando, pero no estamos levantando la tierra, sino que estamos poniendo una losa o un techo que va a descargar el agua. Al no tener ese terreno absorbente, empiezan a generarse las inundaciones y ese tipo de cosas que no están buenas para la ciudad. Por ejemplo, cuando uno llega a la ciudad de Salta, que el que conoce sabe, llega al portezuelo, con lo primero que se encuentra con los techos, por lo tanto uno dice qué buen criterio de la municipalidad de haber normado, obligando al ciudadano a hacer techos de teja, porque visualmente es más agradable. Ahora, como son de dos aguas, no se puede hacer el techo jardín, ¿no? Sí se puede. Se puede. Las técnicas son mucho más complicadas. Tengamos en cuenta que existe el muro verde, también que esos son 90 grados de inclinación y un techo de 45 es tal vez más simple. Siempre hay que tener las contenciones de la tierra y de las plantas, hay que tener mucho cuidado al hacerlo, ¿no? Obviamente, lo mismo que pasa con la teja, uno tiene que estar sujetándola. Con el techo verde va a pasar lo mismo, es mucho más complicado trabajar en esa inclinación, pero siempre es posible. O sea, los techos verdes tienen esa flexibilidad que se pueden adaptar a cualquier tipo de techo sin tener que estar contando con una pieza especial como una teja con un encuentro raro porque dobla el techo. El techo verde se va a adaptar fácil porque es tierra y membranas que son flexibles. Seguramente, Joan, has visto en Tucumán, si has tenido la posibilidad de estar en edificios de altura, de ver las azoteas o las terrazas
en general que tenemos los tucumanos, bueno, son feitas y que inclusive son inclusive a veces utilizadas para guardar trastos, ¿no? Y uno dice, qué desperdicio de metros cuadrados. Sí, es muy común acá en Tucumán o en cualquier ciudad cuando hacían los edificios y les quedaba el techo, porque siempre va a tener un techo el edificio. El error tal vez es pensar en hacerlo plano desde un principio, a no ser que quiera utilizarse para algo, pero cuando no se le da ese uso, termina siendo un depósito de cosas o termina siendo el lavadero, que también a veces está bueno aprovecharlo, ¿no? Pero lo que veo mucho en la ciudad de Buenos Aires es que la gente tiene que salir a barrer o salir a acomodar el techo con ciertas cosas que no tendría que hacer con el techo verde, que podría ir simplemente a disfrutarlo en vez de barrerlo porque el tema del polvo no estaría, además de estar agregándole todos los beneficios que ya hablamos. Pero es muy común ver ese tipo de cosas y sería muy lindo para el ojo de toda la sociedad, ¿no? El tipo que está mirando desde un edificio a las otras terrazas, estaría bueno que no esté reflejando una membrana, sino que estar viendo un poco más de verde en toda la ciudad. Ahora, y por último ya, indudablemente Salta tiene una norma que por lo menos obliga a tener un techo visible, visualmente agradable. Ya podemos hablar de una quinta fachada. Ahora, en Buenos Aires, nosotros en Tucumán no la tenemos. ¿En Buenos Aires existe? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Lo crees difícil, complejo, que se norme en ese sentido? No sé si es fácil normarlo y obligar a la gente a construir con este tipo de sistemas, porque también es algo que estamos tratando de promover nosotros y es algo que se le tiene mucho miedo, tal vez desde los arquitectos o desde la persona que tiene que comprar el último piso y no quiere porque siempre llueve, más allá de que tenga techo verde o no, lo que piensan es que va a ser peor todavía. Ahora, existen leyes, nuevas leyes que se están haciendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que implican ciertos beneficios para el que presente en la municipalidad un proyecto a aprobar con terrazas verdes, que pueden ir desde reducciones del ABL, más allá de que no sean muy significativas, pero sí existen beneficios para la construcción en el momento de presentarlo, tal vez puedes tener menos impuestos y ese tipo de cosas, que es una forma de promoverlo. Sí, exacto. Gracias, Joan. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que sirva como para seguir sembrando un poquito de pasto en las terrazas. Sí, sembrando pasto en las terrazas, exactamente. Muchas gracias. Es un hermoso concepto. Son metros cuadrados que quizás usted tiene desperdiciados en el techo de su casa. Lo puede vivir un lugar no solamente visualmente agradable, sino también un lugar vivible. Y si no, vio las imágenes que le mostramos. Ya seguimos.
Parece que los seres humanos, que somos capaces de lo más sublime y de lo más perverso, a veces buscamos lo sublime tratando de recuperar algo de naturaleza, ¿no? Sí, sí. Algo de naturaleza. Bueno, para seguir esta nota tenemos que contar que al arquitecto que hemos entrevistado, mejor dicho que ha entrevistado Patricia, lo hemos sacado de la obra. Estaba en el techo dirigiendo el trabajo que se está haciendo en la terraza de uno de los edificios que se están construyendo aquí a través de este estudio. Y como uno más, ¿no? Recién veíamos el trabajo terminado y haciendo referencia al doctor en arquitectura Gernot Minke, que es un hombre que trabaja no solamente con jardines en el techo, sino con jardines en el muro, con jardines verticales, justamente tratando de devolver. Y nosotros lo dijimos muchas veces cuando hablábamos de la arquitectura bioclimática. ¿Qué importante es el árbol, la planta, la vegetación, lo verde para que podamos tener una mejor calidad de vida? Cierto, Patricia, en el espacio cortito que tenemos nosotros, tenemos que decir que le expresamos acá al arquitecto el temor que tiene la gente acá de hacer algo distinto que no sea las terrazas convencionales para mejorar el aspecto, pero el arquitecto nos decía tal vez mostrando las cosas que se pueden hacer, la gente cambie un poco de opinión. Si todavía no escribió el libro ni tampoco tuvo un hijo, vaya plantando el árbol. Ya seguimos. Nosotros estamos acá en la Ciudad Jardín y queríamos transmitirles a ustedes la sensación maravillosa que se siente con este entorno verde. Y por eso es tan importante lo que decía Le Corbusier de devolverle a la tierra parte de lo que nos da. El punto de vista arquitectónico se lo dejemos a cargo de Máximo Cosio Checopar. Buenas noches. Estoy de vuelta. Tenía que hacer unas cosas y bueno, no podía acompañarlo a mi amigo, el arquitecto Acosta, que me enseñó muchas cosas. Me hizo ser periodista, me enseñó en poco tiempo a decir mucho, que es fundamental en la televisión y consistente. Hoy el tema es muy interesante, la quinta fachada. Y más lo que hicieron con estos arquitectos que vinieron de Buenos Aires a trabajar en Yerbabuena, en un edificio que se está haciendo, donde están haciendo terrazas verdes. Pero hay una sola ciudad que tiene fachadas verdes, o la quinta fachada verde, que es la ciudad de Yerbabuena justamente. Que así la soñé en el 80. Yo volando en ala delta, a 800 metros de altura, por supuesto, alguien que me hizo volar, no volé solo, la pude ver a Yerbabuena y vi que los edificios no le causan impacto alguno. Lo que logramos con el verde de Yerbabuena no se logró en ninguna ciudad del país. Y esa es la quinta fachada de una ciudad. El tema que están haciendo estos arquitectos es muy interesante. Ya hay tecnología para hacerlo. Ya lo han escuchado los jóvenes explicarlo. Ya no es tórrido tanto para el clima. Y sobre todo la confianza que se tiene en estos jóvenes, que se ve que están capacitados y preparados para hacer este tipo de trabajo. De la ciudad de Tucumán lamentablemente no podemos decir lo mismo. Es una ciudad que cuando la vemos de arriba nos da mucho dolor. Pero la culpa somos los vecinos tenemos la culpa de no hacer esa quinta fachada.
El verde lo necesitamos y ya lo dijimos en varios programas y fuimos duros con eso. Si no, no sé de qué vamos a vivir. Esto que se está haciendo es muy interesante y los que quieran hacerlo, anímense, porque es factible. Yo en la década del 50, y nunca me imaginé después, yo danzaba lo de Sacristi en el año 55, 56, cuando se hizo la Casa Torres Pose en Tafí del Valle, muy rayana, y él planteó el techo verde, el jardín. Pero en esa época no había tanta tecnología como ahora. Entonces, yo creo, incluso le mostraba hoy al arquitecto Acosta un proyectito, ¿no es cierto?, donde también planteo eso en la montaña. Muchísimas gracias y buenas noches. Acá estamos en la rotonda donde termina la avenida Presidente Perón hacia el oeste, al pie del Cerro San Javier. Y fíjese lo que tengo acá al lado. Es un árbol. Son maravillosos los árboles. ¿Saben por qué? Además de devolvernos el oxígeno que nosotros le quitamos a la atmósfera o al aire que respiramos a través de la polución, del dióxido de carbono, monóxido de carbono, contaminación ambiental y demás, los árboles le bajan la temperatura a cualquier lugar donde estén puestos 10 grados por lo menos. Y si no, hago la prueba en la calle San Luis con respecto a la calle Suipacha y usted va a entender que los árboles son los aire acondicionados, sobre todo en Tucumán, que tenemos un clima tan caluroso. De eso vamos a ampliar en el próximo programa, porque yo los quiero verdes, muy verdes.